you <smart noise> Amigos, bienvenidas y muy bienvenidos a este jueves, un jueves más de mujeres exitosas. Este jueves tenemos el reto que, pues, sentimos que es vital y necesario, ya que queremos que los momentos difíciles que hemos pasado durante este 2020, en vez de derrumbarnos, nos ayuden a construirnos y a hacernos más fuertes y con este reto quiero darle la bienvenida a mi muy muy querida y ya extrañada ale marroquín cómo estás mi querida ale ay silvia bien y tienes toda la razón no puede ser que ya vamos a cumplir un año sin vernos no presencialmente está, está, está para llorar la situación sí, sí pero bueno como bien dice siempre no todo lo que aprendimos en este año que es lo que nos deja y que vimos que podemos virtualmente seguir llegando a más mujeres eh, con mensajes como, como el que ofrece retos femeninos y que no ha parado, o sea, no nos detuvo eh, en ese sentido este bicho feo. De hecho, aprendimos, no nos derrumbamos y yo creo que esos momentos difíciles nos sirvieron para crecer y para innovar. Y bueno, aquí estamos cerrando un año más, esperando ya el poder construir el 2021. ¿Y qué tips podemos darles para que todo lo que este año vivieron funcione para que el 21 pues sea un buen año sea un buen año donde vamos a manejar el regreso en muchos aspectos de reinventarnos de reelegirnos de reconocernos todo lo que sea re yo creo que el 21 va a ser óptimo cómo cómo te parece a sí de acuerdo contigo totalmente esta reinvención que se da en no tratar de ser lo que dejamos en marzo de antes de la pandemia sino eh, qué comienzos nuevos van a tomar con lo que tenemos enfrente y qué sí depende de cada una de nosotras para llevarlo a cabo, para ejecutarlo, para construirlo, como bien dices. Esa reinvención no va a ser nada más de palabras, sino en ese aprendizaje de este año, qué nuevos bríos van a tomar y, y con lo que hay, cómo salimos y sobresalimos, porque creo, Silvia, que cualquiera que piense que esto nos, nos vino a romper. Eh, es el que se va a quedar en el mismo lugar. Y sin embargo, el que dice, bueno, con lo que hay, con, con lo que aprendimos este año, ¿qué me toca hacer para generar ese propósito, para generar eh, esa reinvención? Yo creo que por ahí es, es mi tip número uno. Totalmente de acuerdo, Ale. Yo creo que, que sí es momento de utilizar este cierre en muchos aspectos para hacer una limpia absoluta de lo que no nos gustó. Del 2020 y quedarnos solamente con todo lo que nos trajo de conocimiento. Y bueno, eh, bajo estas estos pensamientos para, para el 21 y para el cierre del 2020, pues quiero decirte que el día de hoy nos va a acompañar una mujer, una mujer exitosa, una más, que te va a encantar. Eh, es mi tocaya también, es Silvia Dávila. Fíjate que Silvia Dávila se graduó en marketing por el Unitec, eh, aquí en México, y tiene un máster en economía empresarial por el Tecnológico de Monterrey. Ella comenzó su carrera en 1989 como coordinadora de marketing dentro de McDonald's, antes de unirse a Procter Gamble en el 92. Y escogió Procter porque, pues, Procter era toda una escuela deliciosa para eh, todos los que querían crecer dentro del de marketing, donde ella entró como asistente de marca y logró ser directora regional de marketing en toda Latinoamérica. Durante un año, el 2003, eh, estuvo como profesora eh, en planificación estratégica también de mercadotecnia en el TEC de Monterrey, estaba embarazada. Así que, pues decidió algo muy tranquilito, pero ya en el 2004 se unió a March México como directora senior de marketing, antes de ser promovida como gerente general de chocolates en 2007. Y luego eh, como gerente general de toda la línea de animales de Pet and Global Brand hasta el 2010. En el 2014. A ella la trasladan ya con familia, dos hijos y al marido. Y yo creo que el día de hoy vamos a escuchar cómo poder llevar tu vida personal, familiar, también dentro de tu carrera al éxito. Se fueron a Bélgica. A ella le dieron la vicepresidencia y estuvo como CMO, el Chief Marketing Officer de Global Food, para gestionar 12 marcas globales, liderando su desarrollo estratégico, ciclo de planificación y evolución de marca. Suena fácil, pero yo que estoy en este mundo de la mercadotecnia, todo un reto, que yo creo que es lo que más le gusta a Silvia. Ella se unió a Danone en octubre del 2017 como vicepresidenta senior esencial de productos lácteos y plantas para América Latina, nada más y nada menos. Ella es líder en nombre de Danone en el trabajo de diversidad e inclusión para todas las empresas privadas en México, trabajando con el CCE. Coordinación de cámaras mexicanas y el Pacto Global de la ONU. Vamos a ver ahorita en el corte el video que hemos estado sacando del Consejo Coordinador Empresarial, donde, pues, ella ha tocado, le ha tocado coordinar acciones muy valiosas para el crecimiento de muchas mujeres aquí en nuestro país. Ella representa a Danone en el CGF de la TAN y es miembro de YPO, que es una agrupación de directores generales, jóvenes, líderes, y también es miembro del International Women's Forum y participa en la Junta Directiva de, de Administración a nivel global del IWF también. Vamos a un corte y regresando nos conectamos y le daremos la bienvenida a Silvia Dávila, nuestra mujer exitosa del día de hoy. Aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas con una mujer increíble que ya pudieron ver un poquito de todo lo que, lo que hoy nos va a platicar, que es Silvia Dávila. ¿Qué te pareció, Ale? ¿A poco no está no. gruesa? Está increíble toda su trayectoria y todo lo que hace por la, la mujer, la inclusión, pero que nos cuente mucho más ella de su propia voz. Bienvenida, Silvia, por estar aquí en Retos Femeninos, en donde tantas mujeres eh, se inspiran Conocen, aprenden de otras mujeres de éxito como tú. Así que bienvenida a, a este tu, 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 casa, tu foro, tu programa. Vale, muchas gracias por la invitación, Tocaya, un placer, gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito más, Silvia, de cómo empieza tu vida profesional, cómo empiezas este trayecto de, de o desde cuándo empieza o cómo empieza tu historia. Mi historia, bueno, este, desde muy chica yo tenía que trabajar de alguna forma para para ayudar a mi casa y ayudar a mi mamá, este, mi mamá en viuda muy chica, entonces este, con nosotros muy chiquitos, ¿no? entonces ella también muy jovencita con tres hijos y eso hizo que, bueno, hubiera una exigencia importante hacia nosotros alrededor de estudiar mucho para mantener becas y, este, y trabajar en lo que pudiéramos para poder pagar nuestros gustitos. Entonces, eso marcó mucho el, el saber que pues, no hay límites en lo que quieras hacer. La verdad es que depende mucho de tu determinación. Entonces, heredé una... Receta de galletas muy buenas, entonces vendía galletas cuando podía y después este, entré a trabajar en a McDonald's también, ya más adelante, uh -huh. al mismo tiempo que estaba en la universidad. Y este y ya es después cuando acabo la universidad que busco un trabajo un poquito más demandante y mejor remunerado y empiezo a trabajar en, en Procter Gamble. Este, yo estudié mercadotecnia, entonces. El mejor lugar para poder trabajar este, claro. en, en mercadotecnia era Procter y era el sueño. Entonces era mi sueño de poder trabajar ahí. Y entro a trabajar con ellos en el 92. Y tuve 12 años con ellos, muy lindos, muy completos. En mi última asignación eh, con Procter estaba yo en Venezuela. Entonces me tocó vivir muy de cerca. Este, un Venezuela, el Venezuela que viví es muy distinto al Venezuela que dejé y muy, muy distinto al Venezuela que soy. Este, y ya, eh, cuando, cuando me separo de, de Procter, me tomo un año sabático, según yo, para cuidar a mi bebé que estaba por nacer. Y bueno, a los tres meses ya estaba dando clase en el TEC de Monterrey, este, dando estrategia de mercadotecnia y planeación estratégica. Este, tengo una pasión por, por la academia y este, después de eso dije bueno pero todavía tengo edad de hacer mucho más entonces la academia es hobby no es, no era lo que me quería dedicar es algo que puedo siempre complementar eh, y ahí empiezo a trabajar en Mars que me llevaba a vivir en Querétaro que era también algo que se me antojaba no estar en México ¿no? entonces todavía el trabajar en provincia me permitía ser mamá y este tiempo completo al mismo tiempo que era tra trabajaba tiempo completo en un trabajo demandante y gratificante y de ahí me lleva Mars a Europa vivo en Bélgica tres años como Chief Marketing Officer y bueno un poquito más eh, pero ya extrañaba mucho la operación entonces regreso a México con Danone y ahí es donde llevo los últimos tres años un... Oye, y sí, tu, tu, toda tu trayectoria es increíble porque soy testigo de cómo ha ido brincando, cómo ha ido creciendo, nunca para. Si sí, hay que tomar un curso de liderazgo, la primera que se apunta para estar, para ser, y por eso, de alguna forma, pues su conocimiento ahora le permite ser una gran mentora para muchas mujeres. A mí me encantaría preguntarte, querida Silvia, si de niñita soñabas, te veías. Bien, ahora sí que, ¿dónde estás ahora? Si de alguna forma eh, ese sueño lo volviste una realidad, porque siempre comentamos aquí que es muy importante soñar, pero no dejarlo en el aire, sino volverlo en una meta y trabajar para lograrla. ¿Tú soñabas en esto cuando eras chiquita? Mira, no. Yo soñaba. A mí me gustó mucho la carrera, bueno, trabajar en, en, en comunicación. En economía y en negocios siempre fue como algo que, que me gustaba. Mi papá era economista, mi hermano mayor estudió comunicación. Entonces, todo el mundo entre comunicación, estrategia y negocios siempre fue algo que estuvo muy cerca de mí. Entonces, yo cuando lo puse junto, marketing resultó ser una muy buena combinación y ser marketing director era como mi máximo sueño. Y lo cumplí a los 28, entonces cuando llegué a ser marketing director a los 28 dije, ay, yo creo que sí puedo un poquito más, ¿no? Entonces tomé un rol regional de marketing y ya hasta ahí me veía, bueno, ahora ya, ¿y ¿será que puedo un poquito más? Cuando me llega el primer uh, posición de GM, que ya fue en Mars, este, fue una transición muy interesante porque de ser experto en algo aprendí a ser inexperto de todo. Entonces cambia de contestar preguntas, aprender a hacer preguntas y de rodearte de gente que sabe de otras funciones muchísimo más de lo que tú sabes. Entonces ahí aprendí varias cosas a rodearme de gente más talentosa que yo para poder aprenderles y otra vez el que no dependía de mí las respuestas sino al hacer las preguntas ahí fue cuando me, me creí que podía más este pero fue hasta entonces ¿eh? este fue hasta haber escalado esas posiciones. Me encanta, como dices, esta parte de estoy, eh, puedo un poquito más y puedo estirarme más. Y cuando lees los libros de texto, casi, casi, que dicen de las personas exitosas, es aquella que no se está cómoda en un solo lugar y que siempre está buscando como aprender o, o dar la extramilla. Y también observo que no debe de haber sido fácil, ya me contarás ahorita, el tema de eh, cuando te promueven y tienes cierta trayectoria y experiencia, como dices tú, de contestar preguntas, ahora... Te ponen un rol nuevo como, como líder, y, y cómo te das cuenta que tienes que hacer con esa humildad de no sé nada? Porque muchas personas eso puede intimidarlos, en donde se vuelve como un liderazgo de, o de arrogancia o, o autoritario, con tal de, pues de, de pues como sobrevivir, ¿no? De decir, no vayan a pensar que no sé lo suficiente o el síndrome del impostor. Ahí, ¿cómo haces tú para, para o, o cómo te calle el 20 de reconocer que lo que tienes que ahora es aprender a, a hacer preguntas? Y a, a que otros saben más que tú? Ay, Ale, eso es, es tan buena pregunta. Para mí, yo creo que ha sido una de las transiciones más eh, dolorosas que he tenido en mi vida, ¿eh? el de veras, el de, el de pasar de, de un rol funcionar a un, un rol de, de liderazgo completo. Eh, se dio en un momento donde el negocio estaba pasando por muy, muy mal momento. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba siendo promovida como gerente general, uno de los grandes beneficios que vino con, con esta promoción es que yo pude escoger a mi equipo. Y en, en esta eh, selección de mi equipo, seleccioné a lo mejor que había del otro equipo, ¿no? Porque eran gente que era de muy buen nivel en su función, pero ninguno era director, porque nosotros éramos como los hermanos chiquitos. Entonces me llevé a lo mejor que había. Entonces construí un equipo elite, un equipo A pero todos eran nuevos en siendo director y yo era también nueva en siendo GM. Y nos encontramos un negocio en una situación tan compleja que, que vivimos este, el máximo estrés, pero también la máxima alegría porque le pudimos dar la vuelta en menos de un año cuando la gente creía que no lo podíamos lograr. Entonces esta, digamos, esta integración que logramos nos enseñó no nada más a, a, a llevar adelante un negocio, sino siempre poner una visión más alta que no éramos nosotros. Nosotros liderábamos a un grupo de más de 500 personas. Las decisiones que tomábamos impactaban a muchas familias. Entonces, nunca podíamos ver una decisión como en qué me beneficia a mí, sino el realmente el saber que era nuestra responsabilidad este un grupo mayor que volteaba a ver a nosotros. Entonces, yo creo que el, el que hayamos tenido un tan mal negocio, ayudó a que todos maduráramos muy rápido. Oye, y también a mí lo que, me, lo que me sorprende muchas veces es que las oportunidades, gracias al trabajo y al mérito que uno empieza a recibir con, con todo lo que, esa milla de más que damos, pero hay veces que muchas mujeres ya les da miedo y se frenan. Por ejemplo, ahorita que comentabas tú lo de Bélgica, pues ya tenías hijo, ¿no? No sé si uno o dos. Dos. Después, ya fue después de lo del TEC, seguramente tenías que conciliar muchas cosas dentro de tu vida, familiar, personal, profesional, etcétera, pero te, te atreviste. ¿Qué podrías compartirle a quienes nos escuchan para que se atrevan? Total, si no funciona, regresas y tu vida sigue igual. Pero la tuya funcionó de maravilla y tuviste, y tuviste un crecimiento maravilloso. ¿Qué nos podrías eh, compartir para que entiendan que siempre hay que atrevernos, que lo que más necesitamos son mujeres en puestos de decisión que puedan transformar de alguna forma a las empresas y a la sociedad? Fíjate que el, el movimiento a Bélgica y, y, y es, es, es muy cierto lo que fue mi toma de decisiones. Eh, no era un movimiento de crecimiento, era un movimiento horizontal. Pero lo que me arrojó a tomar la decisión fue que yo tenía la etiqueta aquí de Hecha en México, ¿no? Y yo decía, nunca voy a poder tener una, un rol global si no me he quitado la etiqueta de Hecho en México, porque si bien el hecho en México me da muchos valores y creatividad, también limita la percepción de que solo sé operar México. Entonces, el haberme ido a Bélgica, el, el rol no era el que más me gustaba, pero lo que más me daba era una perspectiva global. Yo a partir de estar ahí, yo ya tenía nadie que me reportara, hablaba español, nadie que me reportara este, venía de una cultura latinoamericana y yo tenía que ver desde los insights australianos, sudafricanos, ingleses. Entonces, realmente fue una explosión de aprendizaje. Y al mismo tiempo era una explosión de aprendizaje para mi familia. Mis hijos estaban en una edad donde también si no los sacaba de México iba a ser muy difícil que ellos entendieran la multiculturalidad y aprendieran, ya inglés estaban muy cómodos, pero aprendieran también otro idioma, no que en este caso fue francés. Entonces, bueno, de alguna forma fue una explosión de aprendizaje para los cuatro. Y, y con la fortuna de que... Mi esposo aprendió el valor que tenía esto para la familia y él decidió reinventarse como se ha reinventado varias veces. Entonces en esta ocasión era bueno qué limones hay aquí y a ver cómo nos sale la limonada y bueno hasta hizo una maestría en, en estadística, este además de cuidarnos y hacer que la vida fuera operativa. Entonces funcionó muy bien como familia porque otra vez, nos quitó paradigmas y nos expandió horizontes. Yo, yo me emociono mucho porque creo que lo que abre la mente de las personas muchas veces es estar expuesto a estas culturas, que qué padre que tuviste la oportunidad de haberte ido a vivir allá, porque supongo que en ese proceso de crecimiento debe de haber sido complicado, aunque ahorita lo cuentas como todo bonito, pero siempre creemos, eh, Silvia y yo siempre le preguntamos a nuestras mujeres que vienen aquí al programa, que, que ¿Qué es lo difícil de haber pasado por ese reto, no? Porque ya todo el mundo oye y dice, ay, Silvia, Dávila es lo máximo y, mira, le va súper bien y no ven que detrás de cámara hubo todo un, pues, un proceso, un estira y afloje, un posible fracaso. ¿Qué es lo que más te costó trabajo en todo este proyecto de, pues, de cambiarte o de países o de llevar a la familia? ¿Qué es en, 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 tu mayor aprendizaje, tu mayor, digamos, reto en ese sentido? Sabes que Ale desaprender mucho de lo que tenía yo aprendido. O sea, traía yo un equipaje muy cargado y eh, ideas preconcebidas de cómo se debían de hacer las cosas. Y después, cuando te enfrentas a otras culturas y otras formas de hacerlas, este, primero el dar las, el espacio al nuevo aprendizaje fue muy doloroso. No, no te puedo decir que fue fácil. Llegó un negocio diferente del que yo estaba. Entonces, un poquito mi experiencia previa pues me servía de contexto, pero no me servía como de base. Este y, y, y otra vez me enfrentaba con que lo ven muy, muy distinto, no nada más en Europa, ¿no? sino las cosas que se, se valoran en la operación son muy distintas a la que es en México. Entonces, sí no fue un, un proceso nada fácil, por eso siempre tengo que evaluar mi experiencia en lo que, en lo que me dejó y no cómo la viví. Eh, los primeros, te podría decir, 18 meses eran de lágrima, de que llegaba a la casa y el fin de semana era, no quiero hablar del trabajo, no quiero hacer nada, porque mis días laborales eran muy estresantes y, eh, y, y no siempre muy exitosos. Sí, porque siempre hay obstáculos. Y aquí el chiste es pues, poder vencer cuanto obstáculo se te ponga enfrente. De hecho, el, re, el reto de esta semana que, que estamos poniéndole a todas las que nos escuchan es eso, el que los días malos sean los que te vuelvan más fuerte, más resiliente, para que puedas crecer y poderlo aprovechar en un futuro. ¿Tú qué podrías decir que ha sido el obstáculo más difícil que has tenido que librar? Esos obstáculos que de repente ...si sí te caes, te levantas y a veces piensas que mejor tiras la toalla. Y ya no vale la pena y a lo mejor darle un giro mucho más cómodo a tu vida. ¿Cuál ha es sido ese obstáculo que, que te costó sangre? Que yo creo que todas tenemos un obstáculo que libramos, que sí nos deja una, una cicatriz y a la larga un gran aprendimiento. Yo te puedo decir a lo mejor el cambio de roles, el cambio de roles con mi esposo. Este, yo desde el punto de vista personal nunca me sentí incómoda de tener el, el, el soporte financiero de la familia sabiendo que él fuera a flexibilizarse, pero ya cuando lo vives y es oficial el cambio de roles, este, y sentirme que yo fuera era responsable de su felicidad. Entonces yo tenía que hacer todo para que él fuera feliz, ¿no? Y cuando dices, no, al final la felicidad es una responsabilidad personal. Entonces el, el, el dejar ir este, esa responsabilidad, yo creo que fue uno de los aprendizajes más, más valiosos, más duros y que tomó más tiempo. Y en, y en ese sentido, ¿qué le recomendarías a todas las mujeres? Yo, yo siento que en México sigue habiendo todavía un tabú cultural, ¿no? Que los roles están asignados para el hombre y diferente para la mujer. Aunque trabajemos, de pronto es como se carga. Y hablo socialmente, porque yo no creo que deba de ser así. Pero en ese sentido, ¿qué le compartirías a las mujeres que nos escuchan, si es que llegan a tener esa oportunidad en donde se puedan cambiar los roles? ¿Qué tips les darías para que lo puedan vivir como con.? Pues que se la crean, ¿no? Y que no piensen en qué van a decir si es que cambió el rol o, o, o no se va a poder o, o cómo manejar esa situación este, dentro de tu familia, Silvia. ese es un tema súper difícil. Yo, eso es mucho de mis coaching lo, lo pasamos en este tema. Este, y, y mucho también empieza el coaching con. Mucho lo que les digo a las mujeres es. Idealmente, te este, casas con un socio y no con quien te enamoraste necesariamente, sino tratar de este, buscar una afinidad de valores y de objetivos. Más que nada más el, el amor, este, necesitas un socio de vida. Entonces es muy importante tener esa conversación en, en tempranas épocas. También a las mujeres les recomiendo mucho el que busquen su inde independencia financiera y que, que tengan las conversaciones de dinero, que todavía esas son tabús y no se tienen pero son, son, son la base de cualquier relación, el entender cómo se gasta, cómo se ahorra, cómo se genera y no dejarla que durante el matrimonio evolucionen esas conversaciones porque grandes conflictos aparecen por no tener una estrategia financiera tanto personal como de familia. Entonces, no tener miedo a una conversación de dinero, aunque suene tabú. También como mujeres tenemos la gran responsabilidad de, de, de educar a la siguiente generación donde eliminemos los sesgos, este, porque todavía lo, lo, lo traemos a, a cuestas y nosotros muchas veces lo perpetuamos, ¿no? Cuántas yo de repente me encuentro diciéndole a mis hijos, ayúdame con los platos. ¿Por qué uso ese lenguaje? ¿Por qué ese lenguaje cuando crecí? Cuando debería ser hoy te tocan y a lo mejor ni siquiera lo tendría que decir, ¿no? Este, uh, uh, utilizo otras palabras, media hora de operación casa. Entonces eso quiere decir que todos tenemos en media hora que dedicarnos a la casa, pero trato en realidad y a veces soy exitosa a veces no, pero tenemos que perpetu estamos perpetuando a la siguiente generación y, y, y tienes razón, no nada más. Es cambio de roles. También el, el trabajo no remunerado, el trabajo de casa, cae en nosotras, ¿no? Y, y también cuando doy mis coachings, les digo, ustedes están operando el negocio y tienen un post-it en donde tienen que mandarla circular a la escuela para que a tu hijo lo dejen salir temprano. Y también sabes si ya te quedan pocos litros de leche en el refrigerador y tienes que ir a comprar. Entonces, ese, ese múltiple rol. Y el jugar a la Superwoman no se nos quita. Entonces, en lo que no se nos quita, también tenemos que escoger nuestras batallas y saber cuáles batallas está bien perder. Y si el refri se queda sin leche un día, se quedó sin leche. Y haber vivido estos años en Bélgica, a nivel familia, que así como tú viste, pues todas las diferencias que existen entre los dos países, ellos también las vieron, porque muchos, ¿no? Hombres. Hombres, hombres, muchos. Y eso mucho, de bien. alguna forma me imagino que también ayudó, uno, a recordártelo a ti y dos, para que ellos vieran que era normal y que no pasaba nada, que un hombre pudiera cocinar, hacerse un huevo, levantar la cama, llevar a los chavos a la escuela. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que viste de allá que sería increíble que pudiéramos de alguna forma lograrlo aquí en México? Mira, por ejemplo, es, es, es muy curioso, pero cuando yo vivía en Querétaro tenía una casa muy grande, tenía servicio que vivía en la casa y yo estaba viendo que mis hijos estaban volviéndonos inutilitos, ¿no? Entonces cuando llegamos a Bélgica, pues por supuesto que eso no existe y, y teníamos un servicio muy limitado, muy eficiente, pero eso es todo. Cuando regresamos a México, y ahí es cuando todos nos acostumbramos a hacer todo en la casa, al regreso a México, lo primero que me dijeron mis hijos es, mami, ¿podemos no tener a nadie en la casa? Y fue así, ok, pero pues eso significa un, dos, todo esto, sí. Entonces, eh, como que ellos asumieron la parte de ayudar en la casa. Entonces, a mis futuras nueras les tengo niños muy bien entrenados. Eso está, está maravilloso. Yo, yo tengo un hermano que vivió en Estados Unidos y cuando llegaron, pues era el mismo tema, ¿no? pero se tardó como seis meses en acostumbrarse a mí sí me gusta, me gusta más el estilo de vida, pero me parece que tienes toda la razón, es algo que a veces, eh, como tenemos acceso a eso, eh, lo damos por, por sentado y tendríamos que hacer, y obli bueno, no obligar, pero sí educar a que nuestros hijos tengan esas responsabilidades porque no sabes el día de mañana y que sean útiles. Y como dices tú, yo, voy a, yo, yo te voy a presentar a mi hija, pero voy a querer que te case con alguien como, como tu hijo, que tiene como estos dones de, ¿no? de, de, de apoyo y de ayuda. Y, y estoy de acuerdo contigo en donde nos hacemos como la batuta de, o el, el, el sombrero, la cachucha de tenemos que hacer que esté listo. Eh, que no falta nada en el refrigerador, que no esté descompuesto nada y que poder gestionarlo. Y, y, y creo que es súper importante hacerlo desde la educación de nuestros hijos, en donde no se dé por hecho que es uno el que lo tiene que resolver. ¿Y en qué momento o en qué libro dice que tenemos que ser nosotras, verdad? En sí. ese sentido, creo que, pues no sé por qué nos adjudicamos esa, esa lectura. Cuéntanos eh, un poquito más, Silvia, de esta trayectoria que tienes. ¿Qué es esa mayor satisfacción que tienes de todo este camino que has hecho en, en, en tu carrera en empresas? Pues desde la primera tan tan internacionales, multinacionales. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en ese sentido? Yo estoy estoy muy claris, muy muy clara en lo que es mi misión, ¿no? Este, yo yo muy temprano lo que amo de mi trabajo es la capacidad de generar bienestar alrededor tuyo. Entonces, a mí me miden por ventas y me miden por llegar a métricas de utilidades, pero lo que me levanta en la mañana para mí es saber cuántos empleos tenemos la capacidad de crear. Entonces, veo el crecimiento como a nuestro país no lo va a sacar adelante nada que no sean empleos bien remunerados y gente educada educando a sus hijos. Entonces, todo lo que tiene que ver con generar bienestar y tener la capacidad de tomar decisiones que influyan en la generación de bienestar. Es lo que me apasiona. Entonces siempre voy a estar en un lugar en donde tenga una visión y un propósito y lo pueda yo traducir en acciones locales. Eso es mi mayor logro cuando abrimos una planta de producción, cuando abrimos nuevas líneas de distribución, cuando generamos proyectos en los cuales, no sé, proyectos de agricultura regenerativa que tenemos en Danone o desarrollo de lecheros. En Jalisco, que hace años no tendrían una viabilidad financiera y ahora más de 500 personas, este, sus familias dependen de que nosotros los hemos desarrollado. Eso es lo que para mí hace la diferencia. Y después el coaching femenino, ¿no? Evidentemente, cuando ven mis fotos y todo, soy la única mujer en el 90% de las fotos, entonces eso lo tengo que cambiar y es de ahí donde también encontré mucho de mi, de mi pasión y es en lo que utilizo todo mi tiempo extra en lo que tenga que ver con educación y desarrollo eh, de talento femenino y, y no soy absoluto no nunca cuando doy coach me siento apenada que digo yo yo nada más le doy mentoreo a mujeres Está, estás hacer pero como anillo al dedo de retos femeninos. Que llevamos desde el 2007 tratando de, de lograr el crecimiento personal y profesional de las mujeres, porque sería una forma de cambiar al mundo. Cuéntanos un poquito eh, cómo viste la equidad comparando eh, Europa, que pues es primer mundo y que de alguna forma, aunque sigue existiendo la violencia hacia las mujeres, el abuso en muchos aspectos, pues han logrado avanzar. ¿Cómo, ¿Cómo viste con estos equipos que, que formaste allá de mujeres europeas, eh, haciendo comparaciones sin, sin crítica, sino más bien buscando el crecimiento de muchas mujeres en nuestro país? Fíjate, Silvia, que yo ahorita, justo en este momento, eh, estoy mentoreando a cuatro equipos. Uno en México, uno en Brasil, uno en Argentina y uno en, en París. Las conversaciones que tengo con el grupo de Francia no es nada distinta que lo que tengo con los otros países. Nada. Si bien eh, te encuentras en, en, en países europeos, sobre todo los nórdicos, donde la legislación y las condiciones, digamos, de gobernabilidad en el país están seteadas para que haya una mayor equidad, ¿no? Este, el tiempo que tienen las mamás de licencia de maternidad, la licencia de paternidad. Eso ayuda muchísimo. Sin embargo, los sesgos y el colgarnos el ser superwoman lo traemos todas en todas las geografías. Entonces... Las conversaciones de síndrome del impostor, de creértelas, de empoderarte, de realmente atreverte a pensar que puedes algo más, de que no dudes de ti misma, que no levantes la mano si no te sientes al 200% para un puesto, son igualitas. Entonces, las conversaciones son este, muy consistentes, este, las que tengo con, con ambos grupos. Y viviendo allá, la situación no la sentí muy distinta. El, el reto que tenemos como mujeres tomando un papel más de mayor equidad es, es un reto global. Te digo, Fíjate, hay países ahorita... donde. ¿eh? Perdón. No, 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 adelante. No, te digo, hay países que están acompañados con la legislación este, y países que no, entonces eso lo hacen más difícil, pero, pero el reto femenino es muy parecido. Ahorita que lo decías, vi una serie que no sé si habían visto que es de una mujer que era. Eh líder del gobierno en Dinamarca. Y entonces, Borgen. ajá, Borges. Y, y cuando ves que pasa exactamente lo mismo, que por ser mujer, entonces la atacan más duro y dices, bueno, pues no está muy alejado de lo que vivimos no. en, 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 se supone que en un país europeo contra México, Latinoamérica. Y entonces es cuando aprendí que tienes, o sea, ahorita que estás diciendo, dice, me queda claro, funciona igual ese sesgo que tenemos de las mujeres en todo el mundo, pero ¿qué haríamos sin... Silvia habla mucho, Silvia Sánchez, de, de cómo apoyarnos también en hombres. ¿Qué haríamos para seguir promoviendo eso? ¿Qué haces tú que me parece muy valioso y te felicito y qué padre que, que trabajes con muchas mujeres, no? Porque yo que trabajo con hombres y mujeres de repente eh, el, el, el trabajar con hombres es como, bueno, dicen por ahí, no, es que es, es, trabajé con altos ejecutivos y es mucho más valioso o igual de valioso trabajar con mujeres. En, en ese sentido, eh, esta huella que dejas en las mujeres y apoyarte también en los hombres, ¿cómo podemos hacer esa educación más adelante para que se forme un lugar en donde todos trabajemos con todos y no sea ni, 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 ni nada más apoyar a las mujeres, pero ni tampoco pensar que los hombres no, no, no pueden sumar? ¿Cómo, ¿Cómo sugieres que podemos empezar esa educación en el futuro? Fíjate, esa bueno, es el la siguiente parte de mi estrategia, porque si bien yo decía que apoyar a mujeres y mentorear mujeres era a lo único a lo que me iba a dedicar, este, eh, estoy recuestionando esa decisión, porque me encuentro a muchos hombres que quieren hacer la diferencia, pero que no saben cómo. Entonces, primero tenemos que empezar a reclutar esos hombres que están dispuestos a hacer el cambio y generar el cambio y enseñarles el cómo. Y a partir de ahí... Este, impulsar a que más. El, el, el caso de por qué necesitas la equidad está tan bien armado financieramente, es, es claro y sin embargo seguimos hablando del tema como si tuviéramos que convencer. Y después cuando empiezas a voltear a ver un poco más, hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que podría ser algo diferente. Y estos sesgos involuntarios que vienen desde la educación tampoco se, se no, saben que los tienen. Entonces, yo creo que así como hacemos estos foros donde es mujer hablando a mujer y que necesitamos ese empoderamiento y ese acompañamiento, sobre todo el acompañamiento, el tener a quien recurrir cuando tienes una duda, el tener unos clinics cerca que alguien te los comparta cuando sientes que el mundo se te viene encima, también este, necesitamos generar los mismos foros para hombres que quieran hacer el cambio. Eso en nuestra estrategia creo que está haciendo falta si sí, nosotras eh, también traemos el proyecto de nuevas masculinidades que son los retos masculinos porque pues a final de cuentas la mujer ha crecido pero el hombre en su mayoría sigue siendo igual entonces ocasiona por eso ha subido la violencia porque de alguna forma los hay muchos hombres que no han cambiado y que no entienden que las mujeres pues pueden volar, pueden decidir sobre sus carreras, su vida, su todo, y les, les ocasiona mucho ruido. Entonces, sí, es bien importante, pero bien importante el trabajar y educar diferente. Como bien dices tú, yo tengo una hija y un hijo, y la verdad, yo estoy muy orgullosa de, de la equidad que he logrado entre los dos, que no es fácil. No. Porque tú misma te ves cómo le das mucha más libertad al chavo y luego a la hija, y entonces entra tu coherencia y dices: A ver, ahora se va a vivir con el novio, pues ni modo que se vaya ah. a vivir con el novio, ¿no? Entonces, es... sí, sí, a nosotras nos cuesta trabajo, pero es vital, vital el, el que podamos educar diferente. Y todo esto que están haciendo a través del Consejo Coordinador Empresarial, que de hecho ya vimos la cápsula que la pasamos cada semana. De hecho, hemos, eh, aquí ha he estado este, varias de, de las que participan, porque creo que es un hecho el que ya no pueden pararlo. Ahora, a mí me gustaría saber si todo lo que dicen en el video realmente le sale del corazón a los hombres, o lo hicieron porque de alguna forma había que hacer un pronunciamiento, porque tienen un equipo de mujeres increíbles que está trabajando ahí, que también los presiona a que de alguna forma lo hagan. Porque lo importante son los hechos, no las palabras. ¿Tú que estás dentro, si sí sientes que es de corazón y que, y que con ejemplos se están llevando a cabo todo lo que, lo que cada semana vemos en el video del Consejo Coordinador Empresarial? Mira, yo creo que en el caso de Carlos, era su opción hacerlo o no hacerlo. O sea, para mí está siendo muy congruente con lo que cree firmemente que quiere hacer y que no sabe cómo. Ojo que Carlos es papá de cuatro mujeres y este trabajó en una empresa donde eran machos y muchos. Entonces este tiene un genuino compromiso de, de, de cambio y nos ha invitado a trabajar con él a, a muchas mujeres, pero es por decisión y también este Odrasir con alta decisión y compromiso están completamente abiertos a un cambio. Entonces, si bien a lo mejor no, está, no lo podía instrumentar él, le está dando toda la oportunidad a las que lo queremos hacer que lo hagamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando desde la mesa este, que estoy presidiendo? Primero, la convocatoria que se logró fue increíble, más de 70 participantes en cinco mesas de trabajo. Se llenaron más de 80 cuestionarios en cuestión de cuatro semanas. Ahorita ya se analizaron todos los cuestionarios con las mejores prácticas y entre diciembre y enero nos vamos a dedicar a priorizar de manera tal que en mediados de enero tenemos las mesas de priorización entre enero y febrero para tener recomendaciones sólidas para finales de abril. Entonces, ese es el ese es digamos lo que vamos a hacer con entregable en abril. Ya después veremos a dónde nos lleva este camino cuáles van a ser los siguientes entregables. Pero para abrir nosotros a las pymes y a las grandes empresas, les vamos a decir entre cinco ejes de trabajo, si tú lo que quieres hacer es brecha salarial, ahí tienes tu manual de operación, con este, el, qué es el aprendizaje, cómo lo aplicas y cómo mides el éxito. Lo que quieres hablar es de violencia de género. Ahí te van las recomendaciones de violencia de género. Lo que quieres es mejor balance de vida. Ahí te van las recomendaciones. Entonces, de alguna forma, las empresas van a estar equipadas con las mejores prácticas de más de 80 lugares. Qué gran labor. Y eso lo haces dentro del consejo eh, empresarial. Eso lo haces como sí. parte de tu labor por dejar, insisto, o sea, yo te escucho decir el legado de ese bienestar, de crear bienestar alrededor de ti a través de la empresa de Danone, de donde has estado, y que estés haciendo esta labor que requiere mucho tiempo, porque creo que siempre repetimos esto, ¿no, Silvia? Pero vemos este, poco de lo que hay detrás y todo esto que estás haciendo por generar valor y por generar bienestar y por generar que más personas tengan pues acceso a estas cosas uniformes y que podamos formar esa educación debe de ser... Para ti, pues eh, tomar mucho tiempo de tu vida, que ahí me supongo que has dejado o sacrificado cosas en tu camino, que me, me encantaría que nos cuentes qué es lo que has dejado a un lado por hacer todas estas labores por, 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 por generar valor a los demás. Fíjate que es, sí es mucho tiempo, pero es mucho tiempo no mío, es mucho tiempo de 70 personas que dedicaron a comprometerse. O sea, lo que, lo que tienes a lo mejor que buscar es. Siempre se tiene que trabajar en equipo. Ale. Esto no es un camino que te lo puedas echar solo. Entonces, mientras más puedas sumar con un objetivo claro, más ayuda. Entonces, yo no me quiero colgar el que esto lo estoy haciendo, esto lo estoy coordinando y, y, y tengo un equipo que me ayuda, pero está también, eh, esto es CCE y es Pacto Mundial y desde Pacto Mundial le ponen recursos, desde Danone le ponemos recursos, el CCE le ponemos recursos y lo que se trata es de orquestar la suma de voluntades pero tenemos a las líderes de cada mesa también a mujeres increíblemente comprometidas que le ponen mucho tiempo entonces te digo yo no me quiero colgar una medalla de esto es un esfuerzo mío coordino la verdad es que ha sido una suma de voluntades y hay regreso donde este tren no se puede parar porque habemos mucha gente que queremos el cambio entonces también no lo veo como que he dejado de hacer siempre lo veo como es parte de, de lo que soy y si no lo haría no estaría muy congruente conmigo misma. ¿Nunca has sacrificado nada, Tocayita querida? Algo que te hubiera encantado y que dejaste a un lado por la carrera, por la meta, por, por lograr. Es que Tocaya, no que lo sienta también otra vez sacrificio, tengo mucho cuidado de que, este, tenga lo que me importa muy cercano. Entonces, yo me siento muy orgullosa de ser una mamá muy presente, una esposa muy presente, este, tener a mis hermanos y a mi mamá muy cerca. También soy este, muy eh, muy, eh, muy madrina, entonces mis ahijados son como hijos. Hijo, creo que, creo que siempre podrías a un lado más, pero no, no me quedo con un sacrificio, no. No, yo sé que eres una tipaza y además muy buena amiga. Oye, y por ejemplo, eh, esto de la brecha del salario, uh -huh. que faltan más de 250 años para que lleguemos a ganar lo mismo hombres y mujeres, ¿qué opinas? Mira, ay, 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 es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que no, muchas veces lo que hacemos en las empresas, es algo que se tiene que parar, es tú heredas eh, la brecha que viene del mercado, ¿no? Nosotros... Esto es algo que tuvimos que parar, pero, por ejemplo, yo cuando llegué a Danone, pregunté alrededor de brecha salarial y me dicen, no, Silvia, que estamos perfecto, ¿cómo crees? Nosotros no tenemos ese sesgo, bueno, está perfecto, háganme el análisis, 12%. ¿Cómo que nada? Entonces empiezas a ver que de alguna forma heredas el sesgo que traes del mercado, porque una de las buenas prácticas es preguntarle a la gente cuánto gana y después cuando le haces una compensación asegurarte que sea mejor con lo que estaban ganando. Entonces, es, sinceramente, no me debería de importar cuánto gana. Me debería importar que contrata una persona. Para el puesto A le tengo que pagar lo que el puesto A vale. Si no soy lo suficientemente competitiva con el mercado, bueno, pues déjala en paz en donde está al, a, a, al candidato. Pero si soy y le duplico el sueldo de lo que está ganando en el mercado, pues qué bueno, va a estar ganando lo que gane, lo que debe de ganar en el puesto A. Este, eso que permea dentro de las operaciones de la empresa, muy difícil. Y muy difícil también el hecho de que dices, este, mujer nunca va a ser el, el principal proveedor de la familia, entonces no tiene que ganar tanto como el hombre, eh, también es una de las cosas que culturalmente la tenemos muy metida, ¿no? Entonces, yo también les digo a, a, a muchas de las mujeres, yo solamente con una mujer he tenido una discusión de salario con hombres sí. cada, cada año se me forman para hablemos de salario, de mujeres que vayan y me reclamen salario una vez en toda mi vida. Está criminal eso, fíjate que yo tengo una clienta mujer que que haciendo un análisis dice, me he dado cuenta que llevo 12 años en esta empresa y siempre cuidándole los recursos al, al, al director general y siempre buscando, sabiendo que no se podía gastar. Nunca levanté la mano para pedir el sueldo, pero me acabo de dar cuenta que estoy por abajo de la mitad de lo que pagan en el sueldo de lo que yo hago. Y todo porque le dio estrés o le dio, este, pues, ¿cómo voy a pedir ese aumento? Lo que dices tú, o sea, no discuto, es creemos creo las mujeres que nos tienen que venir a decir toma ya te toca tome y si no te lo dan ¿cómo lo voy a pedir? Sí. Claro. Sí. Y esa labor, claro, me parece que no te quita nada si dices, "Pues eso es lo que debo de ganar porque no te importa quién es el que provee o el que es el sustento de la familia, eso ya no importa porque ahora tiene que ser dual income, no alcanza un solo ingreso y si son dos, ¿qué más da que uno gane más que el otro, pero que los dos ganen lo que se merecen?" En, claro. en, en ese sentido creo que hay una gran labor en, en las educaciones de las empresas de los que son dueños de empresas pero también en las que llegan a méxico pensando que aquí tampoco importa y todas las mujeres tendrán que ganar igual de bien que un hombre claro. yo, yo, yo te felicito me emociona mucho escuchar lo que estás haciendo y con esa eh, seguridad con que proyectas lo que estás haciendo con esa tranquilidad como cuando hablas de, de tu familia, de lo que tienes y que no estás sacrificando nada y este, está increíble. ¿Qué le dirías a más mujeres con tres tips de, que agarren y hagan en este, eh, en este momento si quieren salir adelante, si quieren desarrollarse, si quieren ser alguien y dejar un propósito en su vida? Mira, yo, una de mis frases favoritas es el, el no ya lo tenemos ganado, el sí es el que nos cuesta trabajo lograr. Entonces que no se achiquen por un no, un no es un no por hoy o no por este momento o no como lo presentaste. Cuando tienes convicción tienes que estar luchando por buscar el sí. También el no tenerle miedo a caerte, te sobas y te levantas, no pasa nada. Realmente no pasa nada. Es este errores y caídas vamos a tener siempre, pero pues si no te caes no aprendes y también si no te caes es que no te estás empujando lo suficiente, entonces esas serían eh, las dos más importantes y la otra es que se mantengan curiosas nunca, nunca dejar de, de aprender este, lo que aprendimos pasa a ser obsoleto muy rápido entonces la forma de mantenernos vigentes es manteniéndonos curiosos y nunca y nunca has dudado de ti yo me imagino. No, que... Hay un millón de veces esto. Ahorita vamos a platicar millón. cómo has logrado superarlo, porque sí estamos convencidas que cuando tú no crees en ti, pues nadie va a creer en ti. Si a mí me contaba nuestra amiga Nicole, que solamente tenemos una, cuando tenían que eh, hacer que mujeres y hombres a la par crecieran, pues que ella se hartaba. Porque los hombres llegaban a decirle, nunca te voy a fallar, y acá, en la mano y el todo, y que muchas mujeres llegaban llorando a su oficina, porque es como un circulito donde, como yo nunca abro mi boca, yo no llego a planear mi carrera, y entonces, muchas veces, cuando de repente me mueven para arriba, para al lado, para donde sea, pues me están reventando todo lo que no sé manejar de mi familia, de los hijos, etc. Entonces yo creo que sí es bien importante, pero bien importante que nos digas cómo le haces cuando de repente dudas de ti y cómo le haces o cómo le has hecho para siempre abrir la boca y tener muy claro hacia dónde vas. Yo creo que el que no habla, Dios no lo oye y hay que hablar en todos los aspectos desde tu sexualidad tu crecimiento personal a, a lo que nos contabas de la familia con tu pareja desde cómo manejar las finanzas cómo educar a los hijos eh, qué es lo que va a pasar si yo hago esto o dejo de hacer lo otro y sobre todo en tu en tu profesión la única forma de tener una ruta, nosotras en marketing sabemos que sin estrategia no llegas pero ni a la esquina, uh -huh. pues también en tu vida personal es muy importante tener una estrategia muy muy definida en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo le haces en esos momentos de, de duda? Una buena dosis de de, de Kleenex ayuda este, y tener con quién compartirlos. Eh, una de las cosas, este, Silvia y yo, bueno, somos... Eh, de, del International Women Forum y yo entré al International Women Forum como fellow hace más de 10 años y lo que me abrió y, y lo que generó para mí fue un grupo de acompañamiento. Entonces me abría la posibilidad de mujeres con las que no tenía que competir, sino con las que me podía apoyar y me ayudaran. Yo, yo creo que como mujeres y este cocheo lateral es súper, súper importante y tener con quien que te entienda, ¿no? que no sea tu mejor amiga y necesariamente tu mamá, con el que hables de las cosas de negocio. Muchas veces las soluciones las tenemos dentro de nosotros, la gran mayoría, pero son las inseguridades las que se meten en el camino. Entonces, siempre es importante tener un grupo de, de acompañamiento, le llamo yo, que son estas a, amigas que te pueden entender en estos temas. Yo, ese es mi tip número uno. Entonces, cuando hago estos grupos de mentoreo, los hago en grupo y no los hago en uno a uno, porque lo que quiero provocar es que entre este grupo de mujeres se conozcan y se ayuden hacia el futuro, eh, como costumbre. Y también invierto mucho, mucho tiempo en, en hacer networking, porque eso también te va a ayudar hacia adelante. Entonces, para mí no tengo ningún problema en mandarle mail a gente que no conozco cuando tengo una pregunta genuina de otras cosas del negocio un poquito como para educar mi curiosidad eh, eso que dices del acompañamiento me parece bien valioso porque luego esas inseguridades que tenemos no y que nos contamos las historias que nos queremos contar y que queremos oír, lo que nos queremos escuchar. Y cuando lo expones con, yo, yo que trabajo con muchas mujeres en algunos bancos, etcétera, que se oyen y dicen, oye, no soy la, la única a la que le está pasando. Ah. Empieza a hacerse esa comunidad de apoyo en donde sienten, el... no soy la rara freak con cinco cuernos en la cabeza, sino que ya vi que todas pasan por algo similar, pero eso creemos. Y esos foros de, de apoyo entre hombres, entre mujeres, pero sobre todo entre mujeres. Vale mucho la pena para que nos dejemos de comparar y para que aprendamos que todo mundo tiene sus, 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 los mismos caminos, a lo mejor vividos de diferente forma, pero que da mucha más seguridad sentir ese acompañamiento. Pues está increíble, Silvia. Yo no sé si tenemos tiempo todavía. Te quiero este, eh, ceder la palabra porque no sé si ya estamos a punto de terminar el programa. Tenemos cinco minutitos que me encantaría aprovechar con, con Silvia. Que nos contara, tú futureas, haz de cuenta, tú tienes muy claro, porque ahorita, pues esto, el futuro que tú veías lo lograste. Sí. Y pues yo creo que es un presente increíble que va a ser la base de lo que viene. ¿Cómo te ves en 10 años? Eh, definitivamente en algo que tenga que ver con desarrollo de mujeres. O sea, no me veo. Eh, mucho tiempo en, en un trabajo que me demandara 50% de viaje, que es en lo que estaba. Entonces, ahorita la pandemia me, me hizo replantear que se puede trabajar diferente. Entonces, si pudiera seguir trabajando diferente como estoy ahorita, esto lo podría hacer mucho tiempo, pero lo tengo que acompañar con la parte de desarrollo personal y desarrollo de gente. Creo que tengo, tengo esa esa parte que me ha levantado y me ha mantenido muy contenta durante la pandemia lo tengo que mantener oye y además este ya vieron todos los corporativos que el teletrabajo funciona y funciona de maravilla me contaba otra amiga nora eh, salió nestlé como la empresa número uno en época de pandemia y estuvo aquí con nosotras y nos contaba de todas las reglas que empezaron a poner porque las mujeres sobre todo se sentían culpables de que a la hora que tenían que meterse en el zoom pues pasaba el hijo le hablaba el marido etcétera <laughs> y nos encantó ver cuando nos contó que para ella eh, era el disculparse porque realmente la empresa es la que estaba entrando en la casa de los empleados okay. y así fue bajando el estrés de todo el mundo y la gente se sintió muy comprometida y nunca bajó la productividad de la empresa. Y que ella platicaba con muchas otras empresas muy grandes y a final de cuentas, pues todas decían que no había bajado la productividad. Entonces yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es excelente para hombres y para mujeres, pero más para mujeres. Cuando sabemos que de cada tres familias, una es sostenida por una mujer al 100%, pues sí, es una gran oportunidad para que pueda llevar a cabo los dos roles, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate que la pandemia nos pone incómodos en muchas cosas y esto de sentirse cómodo con la, incomod con la incomodidad está buenísimo, porque nos da también la oportunidad de reinventarnos. Yo sí creo que se, se demostró que podemos trabajar diferente. Eh, y eh, nos tenemos que aprovechar de esta coyuntura para realmente tratar de nivelar la situación. Yo creo que, que a mí me gusta más un modelo híbrido, uh -huh. porque sí creo que somos muy eficientes en teletrabajo, pero somos muy transaccionales. De repente hace falta este, el, el, el contacto para la, para la creatividad y para la creación. Eh, yo tuve uh -huh. la ventaja, bueno, me aventé el ir a Brasil la semana pasada y estuve dos días con, con el equipo, digo, no había más de cinco en una sala, o sea, hicimos todas las medidas que pudimos, pero nos aventamos debates que nueve meses no habíamos tenido. Este, probé producto que no había probado y con eso di, di comentarios, o sea, genera, se generaron muchas ideas que, que no habían pasado en nueve meses, ¿no? Entonces... Sí creo que necesitamos esa, esa combinación y yo creo que ahí es donde vamos a llegar al justo medio. Yo creo que ya estamos muy cercanos, ¿no?, de esta meta. Sí. Oye, bueno, y ahora sí se nos terminó el tiempo. Me gustaría cerrar. Vamos a decirle a Ale que nos diga con qué frase va a cerrar hoy, después tú, Silvia, y pues agradeciéndote que hayas participado el día de hoy y que traigas valor a esta gran, gran comunidad de Retos Femeninos. Gracias. Dale. Yo, yo me quedo con el comentario de, de Silvia que dice que siempre, ya que llega a un lugar, dice: Yo creo que puedo más, y yo creo que puedo más. Y es esa constante reinvención y estirarte que creo que todo el mundo tenemos que tener conciencia eh, todos los días plena en el presente. ¿Cómo ves, Silvia? Me encanta, gracias, Ale. ¿Y alguna frasecita para que se nos quede? ¿Qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Me encanta la comunidad que, que se genera. Yo creo que es parte del acompañamiento de la mujer. Yo creo que lo que ustedes generan, eh, el escuchar experiencias de muchos, nos, nos permite soñar y aterrizar al mismo tiempo. Siempre tenemos que tener alas y al, y, y al mismo tiempo inspiración. Y les agradezco por, por generar los espacios para eso. Pues yo les agradezco a las dos. Eh, un jueves más de Mujeres Exitosas que nos llena para ponernos a pensar y para inspirarnos, y para lograr, y hacer nuestros sueños una meta, ponerle fecha, y ahora sí que empezar a preparar para que en el 2021 le demos un giro importante, porque este año creo que no se perdió, sino que fue un, un año de crecimiento interno, y estoy segura que muchas lo utilizaron para ello. Y bueno, nos despedimos agradeciéndoles, muchas gracias, nos vemos próximo jueves, aquí en Mujeres Exitosas. Gracias Silvia, gracias Ale. Gracias a todas.